Aunque confiscaron las instalaciones de Popol Nah, no lograron disolver los esfuerzos por el trabajo de la organización en la sociedad, señala Mónica López Baltodano. Estamos muy claras que para el régimen siempre hemos sido vistas como una amenaza, especialmente porque trabajamos del lado de los movimientos sociales y de los liderazgos populares. No trabajamos con ninguna fuerza política tradicional ni ningún partido en particular. Así que yo creo que definitivamente te lo puedo decir, pues como directora de la institución, estoy muy clara que el régimen pensó que con este golpe iba a desmoralizarnos y a sabotear el trabajo que hacemos y la verdad de las cosas es que seguimos organizadas, pertenecemos a la articulación de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, en donde seguimos contribuyendo con esa visión de lucha y de trabajo junto a los sectores populares. Y como te digo, para nosotros este año, que es un año políticamente muy confuso, en donde realmente hay mucha desesperanza, nuestra prioridad va a ser lograr que la demanda de justicia se mantenga en agenda, que no hayan pactos de impunidad, que no vuelvan a haber pactos entre élites, que no vuelva a haber un reacomodo del modelo de diálogo y consenso con el cual el gran empresariado gobernó con Ortega y detrás del cual habían enormes violaciones a derechos humanos, no solo la de los campesinos en contra del canal, sino de los movimientos antimineros, de defensores de las áreas protegidas. Y es que las autoridades de gobierno inauguraron recientemente una casa de atención a mujeres bajo el nombre de Elena del Carmen Lau, donde se atenderían a unas 300.000 personas provenientes de los distritos 2 y 3 de Managua. Nosotros tenemos, igual que otras organizaciones y medios independientes que hicieron uso de los mecanismos legales que les asisten, tenemos un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte, un recurso de amparo también ante la Corte y tenemos una denuncia que presentamos ante el Ministerio Público en contra del jefe de la Policía Nacional por el allanamiento arbitrario y robo de todos los bienes de la institución y la ocupación, ¿verdad? Que ha perdurado hasta el día de hoy porque aunque inauguran como que fuera una casa de servicios de salud, lo que hay es una fuerte presencia de oficiales de la policía, ¿verdad? Que yo sinceramente no veo qué ciudadano o ciudadana va a sentirse seguro de ir a un lugar donde están fuerzas represivas instaladas desde hace más de 3 años. Nosotros tenemos esos recursos, no hay ninguna sentencia ni resolución. Estamos obviamente con toda la documentación lista para presentar nuestro caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estamos muy conscientes que en unos años el caso va a llegar a la Corte Interamericana, ¿verdad? Y esperamos que sin duda en esa sentencia pueda haber algo de justicia, no solo para Popol Nah y el colectivo que fue agredido, sino para todas las organizaciones y sobre todo para las organizaciones de víctimas que, como sabemos, están esperando justicia también, especialmente para las organizaciones de presos políticos, las Madres de Abril. La Fundación Popol Nah es una de las organizaciones a quienes se les despojó de personerías jurídicas como parte de las represalias políticas de las autoridades de gobierno por vincularse a las protestas cívicas del 2018. Marcos Medina, Noticias 12.